tanto, lo menos que podemos hacer nosotros como Parlamento, como representantes del pueblo salvadoreño, es publicar este pronunciamiento de solidaridad con el pueblo mexicano ante esta tragedia que está pasando en estos momentos. Así que nuevamente, señor presidente y colegas diputados, como fracción y grupo parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, agradecer el acompañamiento que hemos tenido por parte del resto de grupos parlamentarios representados en esta Asamblea Legislativa, para que podamos aprobar la publicación de este pronunciamiento público en solidaridad, repito, con el pueblo de los Estados Unidos mexicanos. Así que nuevamente, señor presidente, le solicito la dispensa de trámites para que podamos aprobar hoy mismo este pronunciamiento. Gracias, señor presidente.